Señores, ahí está el video que está haciendo tendencia en este momento. Yo creo que es la vergüenza del siglo. Cristian Casablanca golpeado, no, maltratado. Supuestamente la teoría que están surgiendo, ¿no?, entre la opinión pública es que fue por la deuda de un reloj. Es lo que dicen. Otros dicen que fue por una supuesta estafa de unos números que dio, no, y que a la gente parece que no le, que no salieron, y ahí está el resultado de eso. Fue agredido por esos ciudadanos, así que la verdad irá saliendo poco a poco a la luz pública. Se escucha en el video, yo creo que fue por la deuda de un reloj, qué sé yo. Pero se nota cuando el joven, cuando el señor saca dinero del maletín y se lo lleva. Así que aparentemente Cristian Casablanca le debía, tenía una deuda pendiente con esas personas. Es un ejemplo claro, señores, de que no se deje engañar, no se deje engañar. Porque si existe un ser humano que tenga la capacidad de saber cuáles números van a salir, lo que menos va a estar pasando vergüenza así, ni pidiéndole a la gente de rodilla que vayan a su consulta, que jueguen este numerito, porque hay que aplicar la lógica y el sentido común. Si usted sabe el número que va a salir, usted se hace multimillonario en un mes y usted no necesita estar dando asco ni pasando vergüenza. Usen esto, señores, usen su cerebro, úsenlo, que no es justo, que no es justo que usted se deje engañar por esta clase de gente. Miren el resultado, por 3 pesos, le cogieron el dinero y se lo llevaron así a la brava, y le reclamaron la deuda. ¿Usted cree que si usted tiene la capacidad de saber cuáles números van a salir, usted va a estar dando aco en la calle? No. Juego un mes, me hago millonario, al año soy uno de los hombres más ricos del país. Y no necesito tener programita de televisión, no necesito tener programita de radio, no necesito estar pidiéndole de rodillas a la gente, vengan a mi consulta, jueguen este número, y cobrarle 10,000 pesos por una consulta. No sea rendejo con P mayúscula, mire lo que le pasó. Continuamos con más, esta es mi humilde opinión, William, y gracias y muchas bendiciones para todos. Recuerden que en esta página que usted me está viendo es la mejor.